Bienvenidos a nuestro episodio número 4. Hoy tenemos como invitado especial, invitado de amor, a Gustavo ¿tambores? Melo. ¡Hola! Ay, bueno, iba a ser los tambores, pero... ¡Tambores! 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 Oigan, estamos muy contentos de tenerte aquí. Ay, sí, muchas la verdad que sí. Por invitarme y tomarme en cuenta y así. Los ay, quiero. Oigan, dice... Oye, Gus, pero tan guapo ibas a estar en nuestro podcast, tan decente, tan vestido, nosotros que te vemos siempre en redes sociales. Oigan, para los que no sepan, Gustavo es el nutriólogo de los tres. Ay, Gustavo, perdón, te fallé, no me pongas de ejemplo en esta persona, pero sí, es muy bueno. Lo amamos con todo el corazón. El artista plástico detrás de todos estos cuerpazos, ¿cómo no? Lo que logramos sin operación. Las verán chingonas y todo, pero bien que le chingan a la dieta las cabronas. Claro que sí, güey. Aparte, voy a decir algo más rapidísimo de Gustavo, que es algo que amo y adoro en toda esta presentación, ahora que lo empiecen a conocer, que es mi nutriólogo favorito de los tres y seguimos ahí con él, pero porque aparte de que te pone dietas, te pone bien buena, te saca el abdomen que nunca creíste tener, tiene una forma de hablar este señor y tiene una forma de hacerte reír y de hacerte tomar la dieta tan a la ligera y decir, bueno, pues no me agüito, güey. O nada más quiero ir con él para platicar aunque me ponga un cague una hora, pero que me haga reír un ratito. Ese oye, es un punto que tiene Gustavo. Y eso, o sea, justo lo que dice Caro, esto es una de las cosas que yo te aplaudo un chingo a ti. De verdad, o sea, ir contigo es ir sin miedo, güey. O sea, va con otros nutriólogos o con otros entrenadores, vas y te dicen, es que estás gordo y te tratan horrible y todo como que siempre es por las malas, te quieren hacer aprender. Sí. Pero contigo es... Que son personalidades que ellos mismos se autoconstruyen como para verse cabrones y así, ¿sabes? Yo una pues vez qué hueva. Sí. Aparte, cada quien tiene su ritmo de cómo va tomando la dieta, las cosas, el ejercicio y así. Y eso tú lo entiendes cañón. ¿Cómo? Eso tú lo entiendes cañón. Sí, sí, sí. Porque hasta nosotros mismos a veces tenemos, güey, o sea, meses difíciles, ¿sabes? De que no puedes aceptar bien la dieta o así. Y obviamente tú sabes que la gente tiene una vida y que tiene un trabajo y que a veces no va a poder seguir la dieta, pero eso no quiere decir que ya arruinaron todo. Entonces, en vez de alentarte, te hacen sentir, güey, de que va súper mal, la cagaste, ¿cómo puedes? Y la chingada. Cuando pues no. Y bueno, no a mí una vez, les voy a contar esta triste historia, pero a mí una vez... A ver, nada más rápido. Oka, ¿sí sabes de qué es el tema hoy? El que está aquí es un nutriólogo. Es un nutriólogo, no es un chef. Es nutriólogo, vamos a hablar sobre nutrición, ¿okay? No es el stripper de... No, ay, el stripper no es la próxima, Okari. Okay. Demonios. Fíjense que yo tengo una triste historia con un nutriólogo que alguna vez, yo, o sea, güey, neta, haciendo mi mayor esfuerzo y dedicándome en mi dieta y en mi ejercicio, y un día fui a mi consulta habitual, y la verdad es que yo estaba en medio de un rodaje cuando todo esto ocurrió. Y yo le decía, es que no tengo tiempo de cocinar, entonces medio hago la dieta y tampoco tengo tiempo de hacer ejercicio, pero medio hago ejercicio. Y entonces el güey me dice, o sea, tú siempre haces, medio haces la dieta y medio haces ejercicio. Siempre vas a estar medio buena. ¡Oh! Bueno, es algo que se me quedó. Pues medio te mando a la verga, ¿cómo ves? ¡Vámonos! No se dice. Y que o sea, llego al consultorio del Gustavo y mamacita, tú, preciosa, divina, sí. Dije, ¡ay, aquí fui! Así se aflojó. Pichis cuadritos le salieron en 2 semanas, ¿sí o no? Bien, en 2 semanas. Bien dura. De la oye, vida. Yo de verdad, contigo, siempre voy a estar, o sea, eternamente agradecido, porque para los que no sepan, yo entré como en una depresión extraña, regresando de mi maestría, y... me recomendaron muchísimo a Gustavo, una amiga. Entonces, pues digo, bueno, pues ya voy a ir a ver qué tal.
fui con este señor, con esta eminencia, de verdad, o sea, te lo juro, cambiaste mi vida. Los hábitos, o sea, los hábitos que tenía los cambiaste, me hiciste como mucho más, como, o sea, ¿cómo se dice? Se puso bien sabroso este cabrón, o sea. Oye, en dos segundos, güey, lo dejamos de ver y de repente fue como de mi amor, ¿por qué no eres heterosexual, chiquito? Ven a hacerme un favor. Pero literal, o sea, me cambiaste cañón la vida, o sea, lo, y ya, o sea, tanto que hasta ahorita, todavía, hoy, que ya, ¿ya cuánto llevo contigo? Como... No, pues es que yo creo que como casi un año, güey. Un año, ¿verdad? O sea, literal, es fecha que todavía sigo siguiendo todo lo que me dices, la dieta, el ejercicio, o sea, cañón, güey. Y yo jamás sí. fui así. No, y, bueno, y... cuando termines de sobarle las bolas a Gustavo, entramos en tema, pinche Alex. Ya sabemos que estás bien bueno, culero. yo por eso en este podcast, mira, me quedo callada, yo nada más bebo así. Bueno, man, te cambia el cuerpo bien cabrón. No, estamos en cuarentena. Yo voy a oír este podcast. Ay, güey, y ahorita en cuarentena, güey, con que no se vuelvan locos, hijos, ya chingaron, ¿eh? Ve acá, huevo, ven cómo le digo. ¡Madre! Este pedo, ya nos ponemos mamados, fit, lo que quieran, sí, pero ahorita hagan lo que puedan, como puedan, y ya el que no se vuelva loco, ya chingo. A mí me dijo, güey, Gustavo, pero... yo le hablé rapidísimo así de, híjole, Gustavo, estoy fatal, lo que llevamos logrando, tengo que regresar, grabar la serie en Netflix, ¿cómo le voy a hacer? No mames. No te preocupes, mija, ya cuando regreses en 2 semanas, mira, bien pinche buena, tú ahorita traga, relájate, vive la vida. Y yo, pues sí tienes razón, güey, la cámara sale de aquí para arriba, chingue su madre. Pues sí. Y eso es lo que yo amo de ti, cabrón, que no nos presionas. O sea, es bien distinto cuando tienes un nutriólogo culero que está atrás de ti, así de, ay, no te debías de haber tomado esos pinches doritos. Y tú eres como de, güey, si un día necesitas tus doritos, dátelos, mi amor, no vas a dejar de estar buena. De verdad, sí. Y se puede, ¿sabes qué? Que a lo mejor muchos güeyes como que luego venden dietas pues así por Instagram o así, y yo no hago eso. Entonces, yo tengo lleno mi consultorio y a mí me vale madre, o sea, como tratar de dar una imagen en Instagram o con clientes, porque yo más bien los tengo reales. Pero todos esos güeyes lo que hacen es como que te muestran demasiada disciplina, yo nunca rompo la dieta, entonces está la pobre señora en su casa en chinga ahí con los pepinos y el apio. Y lo dice, güey, no mames, ya tengo 2 semanas comiendo así y no bajo ni madre, la chingada. Entonces, mejor, o sea, como decir, como que la gente sepa que con una dieta, o sea, bien hecha y estar comiendo y no quitarte macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas, puedes lograr el objetivo, ¿sí sabes? O sea, estar comiendo se puede lograr, y la gente piensa que no, que es dejando de comer y que nunca te puedes comer una pizza y que nunca te puedes tomar una copa de vino. ¡Ay, salud, ven, porque lo amo! ¡Aló! Lo invitamos al nutriólogo y ahí ya está chupando a la chingada. ¡A chingar, madre, verdad! Oye, Gustavo, justo acabas de sacar la copa y yo, ay, yo me siento identificada. Enferma, alcohólicado. No. Tengo una pregunta real que nos la mandaron mucho y que también es personal, porque yo te lo dije, fui a tu consultorio y te dije, a ver, Gustavo, sí, muy padre tu dieta y todo, pero yo aquí tengo un pero, un solo pero. El alcoholismo, maldita sea. Tengo que salir todo el fin de semana, rumbear, a bailar la tusa. Pues esto me lleva a ciertas horas en el antro, en el bar, en la fiesta, en la sociedad. ¿Cómo le hago? Porque pues yo quiero estar a dieta y quiero estar bien buena, pero no quiero dejar mi alcoholito. ¿Qué tal? ¿Y qué me contestaste, Gustavo? Vamos, güey. ¿Cómo le podemos hacer con el alcohol? Mira, tomar alcohol pues no es saludable, pero... Yo, o sea, ¿cómo te diré? Si ya la gente lo... O sea, yo a la gente nunca trato como de quitarle. O sea, yo le digo, sí, tú sigue de pedo. Y yo adapto, obviamente, la dieta, pues menos calorías, para que ahí se haga como una estabilizada. Y también les digo, güey, pero pues ponte pedo un día nomás. O sea, no agarres pinche jueves, viernes y sábado. ¿No? Y ya sabes, tratar como de... Eso no me lo dijiste cuando fui a consulta, güey. Con razón no funcionó. Pendeja. No, y obviamente, güey, pues, o sea, agarrar, no sé, por ejemplo, si te preparas, no
sea, una cuba, pues que sea con coca cero, güey, o light. O sea, evitar hacer preparados con jugos o sea, meterle, ya sabes, eso que trae. Vino tinto solo y tequila, que me acuerdo que fue lo que me recomendaste. O sea, solo. ¿El alcohol engorda, güey, o lo que engorda es? Sí, el alcohol tiene calor, o sea, el alcohol ya tiene calorías y son calorías vacías que no tienen nutrientes. Pero me llenan en la vida, me llenan, Gustavo. ¡Me llenan el alma! ¡Me llenan el alma, Gustavo! O más bien se las ahoga, les ahoga el alma. Las ahogo con... ¿Por qué? ¿Cómo le hacemos ahí? O sea, de que se puede, ¿sabes? Pero también hay que saber, o sea, cuándo. De decir, bueno, pues agarro un día, güey, y hice súper bien mi dieta. Y voy el domingo, el sábado, y me echo mi botella de vino. O sea, lo que me recomiendas a mí es ir contigo el viernes para que me peses, me midas, y el sábado me descago, y entonces ya tengo toda la semana para recuperar. Es lo que hago, no te lo he dicho, parece, pero es lo que hago, Gustavo. Me parece buena técnica. Que muchos güeyes, o sea, hasta van a decir de seguro, ay, como un nutriólogo que puede ser así. Pues sí, güey, porque hay que ser realistas. O sea, a la gente le encanta salir, le encanta la fiesta, pero también se va a cuidar. Y tú, güey, tienes que ver eso. Y ayudar a la gente a dentro de cómo es su vida, poderlos ayudar de la mejor manera. O sea, no el más chingón va a ser ni el que más sabe, ni el que más exigente se te pone, sino el que te ayuda a tu manera a seguir tu dieta, ¿sabes? Y, güey, que la gente fuera, la neta, pues no es físico-culturista. O sea, a uno le interesa verse bien. Exacto. Pero hay que encontrar un pinche eso balance, güey, porque luego sí se clavan. Sí, un balance en todo. O sea, en la dieta, en que salgas, uh-huh, en que... De repente te eches tu buena pedota, ¿verdad? O sea, en todo, ¿sabes? Y eso a veces te lleva tiempo y la gente como que se desespera porque luego dicen, güey, ya voy a ir con el nutriólogo y me va a hacer súper fit. Entonces van y ven que es una chinga porque ustedes saben que es una chinga. Uh-huh. O está siempre el pendejo, güey, que va al gym y le chinga y nunca se pone mamado y dice, ¿pero por qué, güey? Si hago 6 pinches horas. Pues porque no es el gym, pendejo, es lo que te tragas, mi amor. Exactamente. Porque, o sea, la dieta es el 80% si quieres ver un cambio. Ajá. Tú puedes ir a entrenar lunes, miércoles y viernes media horita y hacer tus pinches sentadillas. Ahora, ¿en qué estás diciendo eso? ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? O sea, si yo me cuido así, cabrón, de lunes a domingo, ¿cuántas veces puedo ir al gym para no matarme y mejor apretarle a la dieta y entonces estar en un equilibrio? Fíjate, pues mira, que yo ahí me voy a meter un poquito. Tengo un chingo ya que no entreno, güey, y haciendo la pura dieta me he mantenido. ¡Ah! Bendito sea para las huevonas esta dieta. Sí, y yo no, me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando empezó la cuarentena le marqué a Gustavo y le dije, güey, no tengo gym, no tengo pesas, solo puedo hacer ejercicio, o sea, cardiovascular y, o sea, y con mi propio peso. ¿Qué hago? Me dijo, güey, haz la dieta. Haz la dieta, con eso vas a estar, con eso tienes. Y literal. O sea, solo he estado haciendo la dieta y ejercicio poquito con lo que tengo y ahí voy. Yo, por ejemplo, nunca había visto resultados en mi abdomen y no es por lamerte el pito ni nada, querido Gus, pero hasta que llegué a tu pinche dieta, güey. No es de princesas, mamacita, ¿eh? Ay, ese vocabulario no es de princesas. ¡Lo siento! Igual eso si quieres, llámame. Pero... Oye, no, justo le iba a preguntar que si quería ser parte de mi ganado, hija de la chingada. No, pues oye, ya te gané, mi amor. Yo soy más resbalosa, mira, más resbalosa. Bueno, no lo rifamos. Gustavo, pero entonces, o sea, con la pregunta que hizo Caro, si te cuidas muchísimo de lunes a viernes, ¿qué tanto ejercicio tienes que hacer? Es lo que habías preguntado, ¿no, Caro? Mira, o sea, yo siempre les digo, güey, súper bien si van 4 días. Obviamente, o sea, por ejemplo, hay gente que dice, güey, no sé, un actor, ¿no? Estoy haciendo un proyecto y en un mes salgo en traje de baño. Pues, o encuerada. Ay, sí, cabrones, cómo se nos ponen, hijos de la chingada. Parecen atletas olímpicos, ¿verdad? Claro, pero mira, Carlos. Que la gente piense que uno está bien bueno de enero a diciembre. Claro que sí, güey. Entonces, obviamente, o sea, con 4 días que vayas al gym, está bien. 4 o 5 Y no 6 horas, 4 días, no, como wey, mucha no, gente cree. 40 minutos, vas a hacer tus pesas a la chingada, sin matarte, el gimnasio es para disfrutarte, no para estar yo vomitando y tú puedes más. No, o sea, me acordé de algo que no lo voy a decir.
Ahora lo cuentas, culera, o sea, no, entonces, no le echas a no, culera, porque yo me imagino cosas peores, ¿eh? Así que dígame. Entonces, no, no, sí, no. Ajá. O sea, entonces sí, definitivamente es muchísimo más importante hacer la dieta que hacer ejercicio. La ahora, dieta, ojo, para la gente que está diciendo como de, ay, qué hueva hacer dieta, pues entonces no, nunca voy a estar buena. O sea, la dieta tampoco, güey, significa matarte de hambre, ni quitarte los carbohidratos, que es lo que la gente hace. ¿Por qué no dejas que nuestro especialista, que lo trajimos de invitado, sí, sí, nos sí, cuente esa parte? ¿Por qué vas a empezar como yo de psicóloga, como en el programa pasado? O sea, mire, ¡y les toman a... Ribotril! Oigan, paréntesis, paréntesis. Casi me da un infarto. Creí que no estaba grabando. O sea, estoy, no, ahí dice, ahí dice, estoy al borde de llorar, pero sí, ya, todo está bien. Sigan, sigan. No, mi amor, yo estoy en todo. En todo estoy. Bueno, les voy a explicar ahí a toda la gente que dice cómo chingados empieza a hacer dieta. A lo mejor no tienen para ir a un nutriólogo, está bien. Pero, güey, también, pues, o sea, métanle cositas más saludables, más verduras, salmoncito. O sea, no tengan miedo de los carbohidratos complejos que son, ya sabes, los que no conocen, arroz, papa, pasta, todo eso. O sea, los necesitamos porque ahí provienen entre el 60 y 70% de nuestra energía. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos podemos comer, por ejemplo? Es que, por ejemplo, un carbohidrato complejo es el arroz, la papa. Un carbohidrato simple son las fresas, o sea, una fruta. Y hay carbohidratos fibrosos como los espárragos, por ejemplo. Entonces tú ya decides, depende del objetivo de cada persona, cuáles le pones. O sea, yo puedo invitar a un güey de los de mi ganado que tanto he mencionado y decirle, mira, mi amor, vente, te voy a echar una botella de vino tinto, unas fresas, y aquí con lo que va a pasar en la noche vamos a hacer cardio, vamos a comer proteínas y aparte vamos a chupar sin engordar. ¿O me la estoy volando, Gustavo? No, pues sí engordas, obviamente. Ah, pues a los 9 meses. Pero engordas 9 meses después, pendeja. A los 9 meses, mija, no sabes, pinche gorda. Mira, ay, cómo lo saco. No estás, bueno, en cabrón edad. Bueno, o sea, lo que tienes que hacer, o sea, alguien que lleva una vida fit, güey, o sea, como que tienes más masa muscular, se dice, güey, que tenemos otro signo vital porque tu metabolismo aumenta, o sea, el músculo ocupa energía. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, güey, nos damos una pinche pedota con una pizza y así? Pues no nos afecta tanto como a otra persona que no lo hace, ¿sabes? Ok, sí. Ok. Entonces, oye, güey, rompiendo tabú. ¿Qué tan cierto es de que entre más mamado, menos pito? No tiene nada que ver. No, pues a ver, Alex, enséñanos. ¡Ah! ¡Enfermas! ¡Enfermas! No. Ay, sí, enséñanos. No, pues ya. Soy tu amigo. Soy tu amigo. A ver, rompe el tabú, Gustavo. No nos dejes con la duda, por favor. Oye, ¿cómo lo tienes? ¿Se te quedó? Es que yo tengo una teoría sobre esto. Es que va creciendo el músculo, te vas poniendo mamado y entonces aquello pues se va viendo más pequeñito porque ya tienes más volumen alrededor. Ah, bueno, puede hacer sentido. No se vayan con la finta, chico. O sea, pero para que eso pase, o sea, tendrías que crecer unos musculotes como Hulk para que se vea la diferencia. Bueno, ya, ese es otro tema. Gustavo, ¿cómo le hacemos? Yo tengo una duda. ¿Qué tanto influye? O sea, porque a mí mucha gente me dice, sí, pero es que estás así por tu metabolismo, por tu constitución. O sea, ¿qué tanto influye el metabolismo y las constituciones? Sí, sé que sí influyen a cierto nivel, pero... Mentira, sí. Mi papá era bien gordo y mírame yo. Mira nomás, 58. Ay, ¿tu mamá, hija? Ah, bueno, pues sí, pero toda la familia de mi papá, güey, diabetes, hipertensión... Bueno, deja contestar a Gustavo, por favor. ¿Qué tanto, bueno, sí, perdón. ¿Qué tanto influye? O sea, pon tú como para personas que dicen, no, es que yo siempre he sido gordo y mi constitución es ser, sí, con tener mucho peso o me cuesta mucho bajar de peso. ¿Qué? Pues obviamente sí, pero mucha gente, por ejemplo, haz de cuenta, dice, es que toda mi familia es gorda y yo desde niño era gordo. Entonces piensan que es así por genética y es más bien porque desde niños les heredaron esos hábitos y ellos crecieron comiendo mal y crecieron, pues, engordando.
¿Yo? Pero una vez que hacen una dieta, se dan cuenta que no, que su metabolismo está bien, que todo está bien y pueden lograr obviamente un cambio. O sea, yo siempre digo, cada quien tiene el cuerpo que quiere. O sea, hasta cada quien hace la dieta hasta donde quiere. Tiempo, paréntesis, algo súper importante. No estamos diciendo que un cuerpo sea mejor que el otro. Estamos diciendo para las personas que quieren bajar de peso y que su excusa es que yo siempre he sido gordo, es para esas personas. Déjanos a los que sacamos esa excusa, por favor. Justo, no estamos diciendo que un cuerpo sea mejor que otro, estamos diciendo que para las personas que quieren bajar de peso y que esa es su excusa, por eso les trajimos a Gustavo Melo. Sí. Y saben que también, o sea, no sigan esas modas que luego salen un chingo de pendejadas o ya sabes, por ejemplo, el ayuno intermitente. Ese no es cierto, no funciona, Gustavo, porque mucha gente está haciendo eso justo. Ajá, entonces, de cuenta, hay unos que dicen que es bueno, unos que dicen que es malo. Entonces, cada pues, nutriólogo se forma con lo que estudió y con lo que hace. O sea, por ejemplo, yo estoy en contra de eso. ¿Sí sabes? De que para mí lo más importante es que en cuanto te despiertes, te bioactives, o sea, que desayunes. Se supone que eso es para, o sea, te cuenta tu última comida, la haces a las 8 de la noche y la siguiente hasta la 1 de la tarde. No mames. No mames. O sea, tienes que buscar algo que sea sostenible, que andes comiendo al tiro todo el día, que no andes todo desesperado ni hambreado, ¿sí sabes? Uh-huh. Entonces la gente, güey, como que sale una pinche moda y ahí van todos. Y lo pasa. Oye, ¿y las dietas keto, por ejemplo? Pues ¿qué también, tan buenas? No, pues son altas en grasas. O sea, haz de cuenta, se supone que hay que tienes que traer carbohidratos, grasas y proteínas en tu dieta, en un equilibrio que es para cada quien. O sea, ya ven cuando yo a ustedes los mido que les digo, traes tanto de porcentaje de grasa y de masa muscular. Ajá. Y en base al objetivo que tienen y al desgaste que tiene cada uno, que es diferente, yo les pongo, haz de cuenta, tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos y tantos gramos de grasa. O sea, en un equilibrio. Y aparte un chingo de antioxidantes en el día. Que eso también es súper importante. Para eso está bueno para la piel también. Porque luego uno empieza a adelgazar y te empiezas a hacer así, ajar horrible. Sí. O sí, luego sí, los que son muy, muy gorditos, güey, empiezas a adelgazar y te empiezas a colgar. Como globo, como vitamina que te, ajá, sí. Y toda la vitamina que te manda, pues es para eso, ¿no? Para que se nos pegue como la pielcita. Sí, o sea, que y aparte luego hay unos que bajan de peso y se comen el poquito músculo que tenían, entonces quedan todos flácidos. Ajá. La cosa es que vayan bajando, pero haciendo masa muscular. Ajá. Que se vean fit, o sea. Y, que por ejemplo, suponiendo una dieta, bueno, no con nutriólogo, odio de entrada la palabra dieta, yo le quiero llamar estilo de vida. Sí, sí, para no sufrir tanto. Estilo de vida. Saludable. Oigan, esperen, pero por ejemplo, suponiendo alguien no tiene dinero para ir con un nutriólogo, no tiene las posibilidades y demás, ¿cómo puede hacer en su casa para que con los alimentos básicos, porque luego sí, la verdad, sacan unas frufrufradas de la no sé qué con la viñeta de la mamá y media para tu cena y dices, güey, no mames, no me alcanza, cabrón. Entonces, ¿con qué puedes comer en tu casa que no sea como Anaí y sus... En frijoladas, por favor. O sea, algo sí un poquito más. ¿Qué deben de quitar? Los lácteos. Okay. El azúcar es lo peor. O sea, todos los refrescos, los postrecitos, todo eso. O sea, cocinar con un buen aceite. Por ejemplo, el aceite de aguacate para cocinar. Usar sal. No le tengan miedo a la sal, pero una buena sal. Ya la de mar o la del Himalaya. Uh-huh. Ya con ese cambiecito que hagan, se los juro que a lo mejor no bajan pues mucho, pero de que bajan, bajan. Y ajá, sigue. Oye, por ejemplo, como la gente que yo no tengo pedo porque a mí mi ansiedad es de cosas chilosas, pero hay gente que su ansiedad es de cosas dulces, que pueden comer para no volverse locos y no meterse chingos de azúcar en la ansiedad, en la cuarentena. El chocolate amargo, pero por ejemplo el de 78% de cacao. Luego la gente me dice, no, el de 90. Y el de 90, ¿de cuánto trae un nivel de azúcar que no te va a quitar? Tú le dices, yo soy el nutriólogo, verga, cállate. Ah, que la chingada, pues si entonces, ¿para qué preguntar? No, pues, y ya. No, pero sí, justo, porque esa también fue una de las preguntas que más hicieron, o sea, que justo que cuando les dan como esta ansiedad o estos ataques de hambre, ¿qué cositas se pueden comer? Miren, gelatina light, toda la que quieran. Chicles Trident, todos los que quieran.
jícama, así por ejemplo con limón y pepino, toda la que quieran. El chocolate amargo, el de 78%, o sea, haz de cuenta, todo el que quieran. No. Ahí. Ya, bañado en chocolate. Con eso, o sea, haz de cuenta, son cosas. Y hay una regla de la dieta, es no comprar cosas que pienses que vas a ser fuerte y te las vas a comer de poquito en poquito. Porque nadie eso está... es básico, mentira. Eso me ayudó durísimo. Quitar en la alacena, la despensa y demás de... Yo tenía mi cajoncito del pecado. Que eran papas, chorritos, no sé qué, panes. ¿Cajoncito? Tenías un closet del pecado tú. Lleno de chocolates. ¡Gorda otra vez! Un día entré al cuarto de Carolina. Todo un closet lleno de chocolates. Yo voy a decir, a mí no me estés tachando de gorda, marrana, obsesiva, compulsiva con el chocolate. No, porque no te lo voy a permitir. Porque ahí estaban los chocolates completos. No, ¿quién sabe qué hacías con ellos? Vamos a poner una pausa en este podcast. Se los comió cuando va a su casa. Y yo también. Pero aparte, todos esos chocolates son de mis bonitos fans que amo y adoro. ¡Que me los manden en mi cumpleaños! Me atascan de chocolates y yo no sean crueles. Oye, pues para que vean que los comen. Para que vean que sí. Porque yo siempre pienso, güey, yo creo que a los que le regalan que peluches y chocolates, ahí los han de dejar por ahí. Pero miren, Caro Miranda, los no, no me los como, Gustavo. También no alimentes este par, por favor. Ahí siguen, señores, pero los guardo con mucho amor. Chingada. Te los comes poco a poco. Y yo sí, bueno, cuando... Oye, otra de las preguntas que repitieron mucho era como el abdomen. O sea, ¿cómo sacar el abdomen? Y pues sí. Es algo que todo mundo quiere y sueña. Todo el mundo. Sí. O sea, hombre, es así. Ya no quieren culos, ahora quieren abdomen. Yo no las entiendo. Sí, antes querían chichotas y luego que ahora los... Lo ya... Lleva uno operándose a lo güey. Ay, terminó justo, así como Kardashian. Pero sí, eso del abdomen, entre hombres, o sea, hombres y mujeres, es una pregunta que a mí me hacen mucho, que hicieron mucho ahorita en la encuesta que hicimos. Y la respuesta que tú das y el método que tú me diste a mí es súper interesante. Exactamente. O sea, haz de cuenta que primero que nada... es así, dar la dieta equilibrada. O sea, que la persona traiga todos los macronutrientes. Y luego, ya que traiga alta la masa muscular, empiezas también a enfocarte ya en la grasita, en que vaya bajando. Ahí le puedes meter más carbohidratos de bajo índice glucémico simples. O, por ejemplo, mucho espárrago. A mí me gusta usar mucho espárrago. Y ya le pones el cardio, por ejemplo, en una frecuencia cardíaca de entre 125 a 135, que es ligerito y la gente piensa que se tiene que matar, ahí tu hígado cambia su ruta metabólica y empieza a usar la pura grasa como fuente de energía y pues le da más oportunidad al músculo de crecer. Y aparte, en la dieta tú le estás dando muchos antioxidantes y así, pues haz de cuenta la piel se te va a poner como más bonita, o sea, como que te vas a... Pues tú viste, o sea, cómo se te hizo los cuadritos de pinche modelo, mijo. Y justo... Porque solo hablas de Alejandro, Gustavo. Aquí porque nosotras somos bien mal cortadas, pendeja. Nos y justo... un mes y el día siguiente ya estamos trague. Justo y algo que... Estamos arrepentidas. Justo algo que mucha gente cree es que tienes que hacer 1,000 abdominales todos los días. No, mentira. Es que yo una vez vi que la Maribel Guardia decía que hacía como 500 abdominales al día. Y decía, ay, señora, por Dios. No, hombre, no. Yo abdomen hago 3 veces a la semana nada más. Sí, yo haces ahí unas 100. Ajá. Ya. Sí. 4 series de 25. Pero haces bien al tiro. O sea, el abdomen lo vas a construir con la dieta. Bajita en carbohidratos complejos, obviamente. Una vez que ya también hayas como construido poquito de cuerpo y con el cardio. Ajá. Que no es tanto el cardio, es más la dieta. O sea, la dieta es para todo, güey. Si te quieres poner bien buena, si te quieres poner bien mamado, si te quieres poner super fit, la dieta es, o sea, la base. Oye, Gustavo, y para la gente que tiene así como el culo, así como paletero en bajada, ya sabes que van agarrando el carrito, ¿hay esperanza? O sea, ¿todos podemos tener un culo bonito o no? Todos pueden. Claro. No, ese silencio de Gustavo fue de ver, sí, ya me han llegado varios, sí. Claro que se puede. Todo se puede. Oye,
Que y regresando. Que no pude. A mí una vez, por ejemplo, un güey hace años me dijo que a mí nunca se me iba a marcar el abdomen, que yo no tenía así como los cuadritos. Y yo le dije, ah, no, pendejo, pues va a ver. Y pues, téngale. Chiquadrote, ¿verdad? Téngale. Oye, regresando un poco a la pregunta que hice antes, ¿qué le dirías tú a la gente que... O sea, es que literal, te lo juro, hay muchísima gente que me pregunta o con la que me topo, que literal dicen, es que yo intento y no puedo, mi metabolismo no me permite ni marcar el abdomen, ni bajar de peso, ni hacer nalga, ni brazos, ni nada. Pues es porque por la dieta, porque traen una... O sea, primero fíjate en la forma de comer, pero es que también hay un problema, güey, que por ejemplo, tu amigo acá que estaba llevando una dieta y me dice, sí, me ponían de comer esto y esto, y yo pensé que estaba jugando, que era una broma, porque el güey quería hacer masa muscular, y en eso me la enseña, y sí le ponían eso, y yo le dije, güey, y todavía te cobraban, o sea, pues imagínate, lo peor es estar haciendo la dieta, estar aplicándote, y no ver resultados. No manches, no. O sea, que perdía de tiempo. Una de las cosas que también nos preguntaron mucho, Gus, que me llegaron por ahí de las preguntas, fue... ¿Qué haces cuando, que a mí también me ha pasado, cuando llegas a un peso, o sea, 60 kilos, ya no puedes bajar y te están mate y mate y mate y entonces te cambia la dieta, pero ya llega un límite de tu cuerpo en donde ya cuesta mucho trabajo bajar? ¿Ahí cómo le puedes hacer? Pues es que, mira, también, o sea, si la persona está obsesionada con a huevo bajar de peso, o sea, le dices, a ver, ¿por qué quieres pesar 55? O sea, ¿para qué? Te vas a ver jodida. ¿Sabes? Perdona si hablo yo del consumo. Gracias. Siempre se puede bajar. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Oca! ¡Fuck! ¡Oca! ¿Eso? Se nos salió. Bueno, prosigue, Gustavo, pero por favor. Pero dice redondo. Pero sí se llama, güey. Pues haz de cuenta que... ¿Qué le estaba diciendo? De... Me acabo de enterar que Okairi se llama Le Redondo. Después de 6 años de amistad, espero que no lo veas en el podcast. Nada, de la dieta. Qué o bueno sea, que le dices, loco. Estabas diciendo de la dieta. De la dieta y que, o sea, que tienes que tener a alguien que de verdad sepa y que de sí, verdad... Porque, o sea, imagínate estarte... Y aparte que te ponga interés, ¿sabes? O sea, que es un güey que nomás vas y lo... Ah, sí, aquí está la dieta que ya está hecha y es para los de tu peso. No, o sea, que te hagan tu dieta, que te midan, que te ponga toda la atención, el tiempo que necesitas. Que sea un güey que también... yo siento a veces los que pagan mucha como publicidad, ya sabes, como de... Aparta tu cita y tengo 2x1 y ajá. O sea, es porque están vacíos y por algo están vacíos. ¡Tras! ¡Tras! Porque yo, por ejemplo... Sí, dije, o sea, usted no vaya a una promoción de un nutriólogo porque señal que no está funcionando. Sí, el pelo. O sea, a menos que sea ahorita en pandemia que pues todos nos quedamos sin chamba y estamos dando... Pero, o sea, pero yo digo, por ejemplo, los que así tengo en Facebook un chingo, ¿no? Y luego así... Aparta tu cita, se desocupó una para mañana y no sé qué. Y entonces, o sea, obviamente el güey dice, ah, cabrón, pues tiene lleno. Ajá. Entonces le dice, sí, tengo una a las 11. Y luego le escribe otro, sí, a las 12. Y así van llenando su agenda. Ajá. Órale. Pero que de verdad, y no tienen lleno en realidad. Oye, Alex, ¿no puedes intentar meter a Oca en lo que yo me quedo aquí? Porque luego la señora nos, perdón, Gus, pero nos va a hacer un drama, va a decir renuncio al podcast. Ahí es está. Que siempre es que me tenía que mandar algo. Invitación. Algo le pasa a Okairi en todo. ¡Estás chueca, mija! ¡Estás chueca! Siempre poniendo el desmadre. ¡Bravo! Este fue el show de este episodio de Oka. Siempre ya hace estamos. Algo, siempre. Oka, ¿estás chueca? Mana, el teléfono. ¡No, ya! ¡La verga, güey! ¡Ya! ¡Para qué así, güey! ¡Ya! Está chueca, pero de arriba, güey. O sea... Bueno, a ver, tranqui, amiga, ya pasó, no empieces con conflictos, ahorita te consuelo yo fuera del podcast, no pasa nada. Te voy a poner al corriente, Gustavo nos está contando que hay gente que estafa a la otra gente dando promociones o descuentos o diciendo que tiene citas,
que tiene la agenda llena y en realidad sobre eso va llenando las citas. Ah. Qué culero. Nada, qué culero. Ponen así, se me hace, pues solo tengo un lugar libre para mañana, inbox. Entonces, güey, pues dices tú, ah, cabrón, pues qué tan chingón será que tiene lleno. Y te le escribe el pobre inocente, güey. Y si mañana te va a las 10 y les cobre otra a las 11. Y mañana sí, 11 y metes, así van llenando, ¿sabes? Nada, yo creo que lo importante es, o sea, para la gente que nos está escuchando, que de verdad, si ya van a sacrificarse, si ya van a hacer el esfuerzo de hacer ese estilo de vida, de cambiar su vida, busquen a alguien, a un nutriólogo, que les dé el tiempo que se merecen y que de verdad se interese por ustedes, porque los cuerpos somos difíciles y cada cuerpo es diferente. Entonces es importante encontrar a alguien como Gustavo, que de verdad se siente una hora y te diga, una hora es tuya, ok, vamos a entender tu cuerpo, vamos a entender qué es lo que necesita y qué es lo que tenemos que hacer contigo. Porque si lo consigues por internet, si sigues dietas, en internet, pues no va a funcionar. Estos programas que descargas, que dicen, ay, pon tu peso y cuánto mides y sobre eso te doy una dieta, señor, no. Sí, pero no, ¡se nos acaba ni el tiempo! ¡Ni la dieta de la manzana! ¡Ay, se nos acaba! Oka, despídete, hazme una última pregunta, se nos acaba, córrele. ¡Ya se acabó! ¡Muchas gracias! ¡Ya se acabó, Oka, ya! ¡Ay, espérate! Gustavo, arroba, tu Instagram. Gustavo Melofit. Ahí nos vemos con Gustavo. Búsquenlo y pónganse bien buenos todos a la chingada. ¡Vámonos! ¡México! ¡Besos a todos! ¡Las Ami! ¡Los Ami!